Sí, pero con totoposte. ¡Ay, Zipate, venga! ¡Te juego, Juancito! Dile papita que lo cuente en historia. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues. Papita, cuéntale una historia. Vaya pues, Hipote, les voy a contar la historia de la sucia. Se la voy a contar debajo de Pablo. Yo le voy a llevar la silla, papita. Les voy a contar la historia, pero me voy a echar un cigarrito. Esto pasó hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en Zipote, todo esto aquí era un solo guamil. Y no había muchas casas. Y esto fue lo que pasó. Bueno, Calforato, ya es hora de irnos. Se me olvida algo. ¡Ah! Echadle un vistazo a los chanchitos. Bueno, Calforato, ¡vámonos!
Voy a esperar a aquellos muchachos aquí. Yo los voy a esperar, de todo modo. Me voy a echar un cigarrito primero, de todo modo. También vienen rápido esos. ¿Cómo está, Eusebio? Aquí, que estoy esperando a unos muchachos que están trabajando ahí abajo. ¿Y qué, Antolino? ¿Ya va para la casa a descansar? Sí, ya me voy. Pero me tengo que tirar por el camino del Patamal. Es que me dijeron que por ese camino se consigue buena leña. Va a tener cuidado por ese camino. He escuchado que en ese camino del Patamal, como a 10 minutos de allí, donde está una casa abandonada, no me crea a mí, pero dicen que en ese camino pierden a la gente. Mire, Eusebio, yo le voy a decir, esos son cuentos de camino real. Da cuidado, se le puede hacer tarde en ese camino. Yo ya le advertí. Va pues, Eusebio, ahí nos vemos. Va pues, que te vaya bien. Ten cuidado ahí. ¡Ey! ¿Vieran qué pija de baile va a haber el sábado en el pueblo? Sí, hombre, ya me di cuenta. ¡Jodas! Dicen que viene una marimba de Comayagua. ¡Va a estar pijudo! ¡Jodas! Y dicen que ahorita hay una camadita de hipotas bien pijudas, ¡no jodas! Y es fijo que van a ir al baile. ¿Qué dicen? ¡Vamos! Tal vez acaparamos algo. Sí, a mí la que me tiene loco es la Selenia. Me gusta esa cipota. Ponete vivo para que la acapares. ¡Hey, muchachos! ¡Ya la abuela, vos! ¡Sí, vos! ¡Hey, cuándo van a ir a la casa! Tengo una siecha bien vergona. Vaya, para que le echemos unos mechazos. Ay, cualquier día de esto le caemos. Está bueno. Bueno, muchachos, ahí los vemos. Cheque, pues. Cheque. ¡Ey, Antolino! ¿Y por ese camino se va a ir? Ah, sí, es que me tengo que tirar por ahí buscando unos leñitos. Ah, está bueno, pues. Ese camino que toma Antolino es bien feo. ¿Por qué, oh? Tiene que pasar por la casa abandonada. Y dicen que ahí azoran bastante feo. Sí, hombre. Y bueno, Antonio, ese radio no es de adorno. Ponete algo, aunque sea, hombre. Ahorita mismo le pongo una ranchera. ¡Qué pija de rola esa! ¡Uy, sí, hombre! ¡Con esa rola me van a trabajar más! ¡Yeah! ¡Hijo de la guayaba! Desde el momento en que mis ojos te miraron, te penetraste en mí. Yo
Amigo, si quiere un buen consejo, no siga por ese camino. No sabe todo lo que me acaba de pasar cerca de la casa que está abandonada. No pasa nada, hombre. Los nervios que le agarraron a usted. Además, los espantos a mí me tienen miedo. Si por eso a mí me dicen Antolino el mero mero. Allá usted, compa. No pasa nada. Hoy sí le hablamos hasta tarde, Antonio. Sí, hombre. Yo voy con una ganas de una buena taza de café, hombre. Yo voy viendo las tortillas en el aire, del hambre que llevo. ¿Qué tal, muchachos? Pucha, salieron tarde a trabajar hoy, va. ¿Qué tal, Ezequiel? Sí, es que nos tocó arreglar el cerco. Y nos agarró la tarde. ¿Y Anastasio, es que no vino a trabajar con ustedes hoy? Sí vino, pero se sintió mal y se fue para la casa. Ah, pues sí. ¿Y a vos, Ezequiel? ¿Te agarró la tarde también? No, hombre, ya rato salí. Ahorita fue que vine a dejar la burra. Ah, pues sí. Va, pues, muchachos, ahí nos vemos. Que vaya bien. Pero que nada bien. Va, pues. ¿Viene Filiberto? Oye, ¿cómo están, amigos? Muy bien. ¿Y vos, Filiberto? ¿Cómo estás? Ahorita, gracias a Dios, bien, porque estoy aquí. Lo saben todo lo que me pasó ahí en ese camino. Vieron cómo me perdían ahí en ese camino. Pero gracias a Dios, logré salir. Y aquí estoy, platicando con ustedes. ¿Y Antolino que iba por ese camino? Pucha, le va a agarrar la noche porque ya es tarde. Pero yo me lo encontré cerca de la casa abandonada. Pero como venía cagado del miedo, con ese susto que me pegaron, ni me di cuenta que era Antolino. Pues que Dios lo cuide y salga bien de ese camino. Nos vemos entonces. Nos vemos, Filiberto. Nos vemos, Filiberto. Vale. Antonio, me dejó preocupado, Filiberto. A mí también. Pero sigamos el camino y prendete ese radio para que escuchemos tu voz. Y eso está mejor. Con esa canción más o menos preocupado.
alto, profe. Se está haciendo de noche y aquí es bien peligroso. Muchacha, esta mujer no me contesta. Muchacha. ¡Ay, muchacha! Esto no me está gustando mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, cierra sucia! Apúrate, Celio, que se nos vaya tarde. Espérate, solo busco unas cosas y nos vamos. Muchachos, ¿y se van a ir sin comer? Coman algo, ese camino es muy largo. Ah, amárrelos algo por el camino, tía. Sí, ahorita se las amarro. Oiga, muchachos, ¿y cuánto les van a pagar por cuidar esas vacas? Nos va a ir bien, nos van a dar 50 pesos. Y solo son 2 días cuidando esas vacas en el llano. Entonces está bueno, muchachos. Vámonos. Ahí le vamos a traer una leche bien pijuda, para que nos haga esa cuajada rica que usted hace, tía. Que Dios los bendiga. Cuídense en ese viaje. Mamá, ando una riata de hambre. Sáqueme comida. Solo para eso sos bueno. Para hartarte. Te he dicho muchas veces que busques a tu hermano Antolino y nada has hecho. Mamá, Antolino ha de andar bien la pichinga. Por eso no viene a la casa. Me decepcionás vos. Mejor hubiera parido un rollo de alambre. Es que qué desgracia la mía con estos hijos que tengo. La Libenia se me fue a los 9 años como un hombre. Petronilo está preso por andar robando maíz en las milpas. Severiano se fue hace 8 años para la costa. Y desde que se fue, no he venido ni una vez a verme. Andrés tiene 6 años de estar en Estados Unidos. Y no se acuerda de mí. Pero ni un papel me ha mandado. El único que vale la pena es mi Antolino. Y fíjate, está desaparecido.
¡Adiós, doña Eva! ¡Adiós, muchachos! ¡Que les vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, jo! ¡Ruperto! ¡Anastasio! ¡Antonio! ¡Pasen adelante! ¿Dónde estamos, muchachos? ¡Sí, hombre! ¿Está Antonino? Es que no dijo que viniéramos, que tenía una chicha pijuda. Sí, pasábamos por aquí cerca y les dije. Vamos y nos echamos un mechazo. Sí, y así trabajamos bien pijudo. No me dieron cuenta, muchachos. Antonino tiene 3 días de desaparecido. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. Hace 3 días salió de la casa y aún no ha regresado. ¡Qué fregada! ¿Y lo han buscado? Sí, lo han buscado, pero no ha habido respuesta. La última vez que lo miramos iba por el camino, por donde está la casa abandonada. El otro día estuvimos platicando con Filiberto y nos dijo, ve si ahí viene. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Fíjense que le estaba escuchando la plática. Y sí, yo me lo encontré cerquita de la casa abandonada. Y quiero decirles que ahí es feo pasar. A mí me pegaron una sola fea. En la casa abandonada escuché unos sonidos bien tenebrosos. No hallaba el camino. Ahí como que me perdieron. Y volvía al mismo lugar. Como que no podía salir de ahí. Y miren, ahí en la quebradita me apareció una mujer, pero bien fea. No saben qué cosa tan horrible la que sentí. Y pegué un carrerón. No sé ni cómo llegué aquí. Y cuando encontré a Antolino, le dije que no se fuera por ahí. ¿Y saben qué me dijo? Que los espantos más bien le tenían miedo. ¡Ay, qué hijo mío tan quinicho! Nosotros 4 podemos ayudar a buscarlo. Y más que tenemos aquí a Filiberto. ¿Eh? Que conoce cómo salir de ese lugar. Se lo voy a agradecer mucho, muchachos. Cuídate, mamá, y la comida. Espérate, Cipriano, ya te voy a sacar. Bueno, doña Eva, ya me voy. Ahí nos vemos. Va pues, Filiberto, que te vaya bien. Ahí te lo voy a agradecer mucho. Ahí pasan por mí hablándome, muchachos. Porque vamos a buscar a Antolino. Está bueno, pues. Ah, y que no se les olvide los cohetes, muchachos. Celio, y al fin fuiste a ver a Andrea ayer. No jodas, vieras qué pasada, ¿no ves que ayer estábamos ahí atrás de la casa? Por el palito de guayaba y la besé, no fregues. Y justo en ese momento llegó doña Gloria, no jodas, y nos miró. Híjole, qué pasada. Sí, hombre, y viene doña Gloria y dice agarrar piedras. Y cuando la miro que junta la primera, me suspendo a la carrera, no jodas. Y dice a volarme piedra, que por aquí me pegó una, vieras que me duele. ¡No, hombre! ¡Qué jodida la que llevaste! ¿Y vos arreglaste el problema que tenés con la Domitila? Ahí vamos. Es que no te imaginas cómo es la Domitila. Mira, si me tiro por un camino y por ese camino va pasando una muchacha, ya dice que viéndome con ella es que estaba. Y si voy en la calle y me saluda una muchacha, ya dice que vivo con ella. Vieras qué mujer tan complicada esa. Me imagino. Jodas, hasta ahorita me fijo que nos olvidó la comida, que nos amarró tía Petrona. Ni modo, sigamos el camino. ¡Ja!
Anastasio. No, pues Anastasio, ahí le decía a mamá que ya llego. No da, Ruperto, allá va Selenia. Ahorita le caigo. Hola, Selenia, ¿cómo está? Hola, Ruperto, muy bien, ¿y vos? Mire, que ya días quería decirle algo muy importante. Y realmente quería platicar algo con usted. Si usted quiere, yo puedo ir a su casa para que platiquemos. Mamá se enoja que yo tenga novio. Entonces le gustaría que nos viéramos el sábado en la casita que está allá por la quebrada. Podría ser. Ah, ya sé. Le voy a decir a mamá que voy a lavar a la quebrada. Y ahí podemos aprovechar para vernos. Nada más que voy a llevar a mi hermanito. Ah, está bueno pues. Está bueno pues, Ruperto. Vaya pues, Selenia, que le vaya bien. Gracias. Ah, Antonio, el sábado me voy a ver con Selenia a la quebrada. Bueno. Bueno, doña Eva, nosotros también los vamos. Ahí como a las dos vamos a ir a buscar a Antolino. Se los voy a agradecer mucho, muchachos. Bueno, doña Eva, nos vemos. Nos vemos, doña Eva. Muchachos, no van a esperar el café. Ya mandé a Cipriano a traer una bolsita de café. No, no se preocupe, doña Eva, ahí otra vez. Vaya pues, que les vaya bien, muchachos. Que Dios los acompañe. Vaya, mamá, aquí está el café. Ahorita lo voy a hacer, hijo. Mamá, ahí venía papita, ahí abajo. Lo voy a encontrar. ¿Y ese milagro, papá? Gato, que era que me dieron ganas de venirte a ver. Ah, pues qué bueno, que ya tiempo no te miraba. Pues es que pienso que te estás muy triste por la ausencia de Antolino. Yo también así estoy, ¿verdad? Porque es mi nieto y lo quiero mucho porque me sirve mucho. Pero hay que pedirle a Dios que los ayude, que lo vamos a encontrar. Yo quiero mucho a mi nieto, me siento muy preocupado por él. No me ha quedado tiempo, papá, de habértelo contado. Pues has tenido tanta tristeza que no pensaba en poder ir a ver para que me aconsejaras. Pasa adelante, papá. Ahí te tengo un cafecito bien rico. Cipriano, dale la silla, papá. Ah, don Nicho, venga para que tome cafecito. Pase adelante, siéntese por ahí, don Nicho. Está bien, pues. Ya le sirvo el cafecito. ¿Qué tal está el cafecito? Ay, está bien bueno. Está rico este café, así como me gusta a mí. ¿Y el pan no lo trajiste, Cipriano? No, hombre, mamá, y creo que había de doña Lucrecia. Bueno, está el café. Está rico este café. Gracias. Bueno, don Juan, ya me voy, ha sido un placer. Vaya, Nicho, que le vaya bien. Ha sido un placer estar con usted. Vale, vale, después. Nos vemos después. Vale, después. Antonio, ¿ya estás listo? ¡Vámonos! ¡Ah, bueno, vámonos!
Nos vemos, mamá. Vaya, que le vaya bien. Vaya, gracias. Filiberto, ¿está listo? ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Papi, ya me estaba esperando! ¡Vámonos! ¡La me dio la vaca, tío Puyo! Por fin lo alcancé. Pucha, se me cayó el sombrero. Dejémoslo, no hay tiempo de buscarlo. ¡Oh, Ezequiel! ¿Ya te la volado? Ya casi, ya casi termino. ¿Y dónde van ustedes, oh? Aquí es que vamos a buscar a Antolino. ¿Y qué le pasó a Antolino? Hace 3 días que se perdió Antolino. No, hombre, pucha, qué fregada. Sí, hombre, se perdió. Y nosotros le prometimos a doña Eva que íbamos a ayudar a buscar a Antolino. No, hombre, Antolino es un buen amigo mío. Y si ustedes quieren, muchachos, con todo gusto voy y ayudo a buscarlo. Claro que sí, Ezequiel. Entre más vamos, mejores. Bueno, listo, vámonos. A partir de aquí es donde se pone feo este camino. Aquí no hay que separarlos para nada, porque aquí en esta parte, hasta la casa abandonada, es donde lo pierden a uno. No se separen de mí, que yo ya conozco este camino y sé cómo salir de él, así que síganme. ¿Y por dónde fue que te encontraste a Antolino? Allá, un poco más adelante, síganme. Justo aquí fue donde encontré a Antolino. Entonces de aquí en adelante hay que comenzar a buscar a Antolino. Digamos pues, muchachos, vamos. Muchachos, aquí encontré algo. Vamos, vamos, vamos. Ese se parece con el sombrero de mi hermano Antolino. Lo más seguro, Antolino iba corriendo y se le cayó el sombrero. Lo que sí les digo, muchachos, que a partir de aquí, apriétenla, porque aquí se pone fea la cosa. Muchachos, ya rato venimos buscando. Yo creo que es bueno que nos separemos. Huevos, yo no recomiendo que nos separemos. Yo ya conozco a qué. Mira, Ezequiel, para mí mejor que no hagamos eso. Yo no te recomiendo eso, Ezequiel. Mire, muchachos, yo no le tengo miedo a nada. Me voy por este camino y ya lo espero en la casa abandonada. Le vale, Ezequiel, muchachos. Sí me convence que tiene huevos. Muchachos, hay que encender estos cohetes. Se nos vino la noche. Hey,
que no llevaba ocote. No, sí, por ahí estaba una rajita más adelante. Pues sigamos, muchachos. ¡Antolino! ¡Antolino! ¿Dónde estás? ¡Antolino! 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 ¡Ey! Mi hermano Anastasio se nos vino. Le vale más este Anastasio, señores. Es que no sabe cómo es aquí la cosa. ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Antolino! ¡Antolino! Aquí hay una gran bajada. ¡Cuidado, Antolino! Pues. Ya tenemos un buen rato buscando a Antolino. Lo que vamos a hacer, vamos a descansar un ratito, vamos a tomar un trago de agua. Tratemos. Sigamos, porque ya se nos hizo mucho, muy, muy tarde ya. Ya llevamos mucho tiempo buscando a Antolino, hay que seguir, muchachos. ¡Antolino! ¡Antolino! ¡Antolino, amigo! ¡Antolino! Antonio, ¿y Anastasio? Allá se fue por el otro lado con Ezequiel. ¡Sigamos, sigamos! ¡Antolino! 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 ¡Escucharon, escucharon! ¡Escucharon! ¡Antolino! ¡Antolino! ¿Qué es eso? ¡Antolino! Ya la vamos para la casa. Yo quiero estar con mamá ya. ¡Apretala, Cipriano! ¡Ezequiel! ¡Ruperto! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Muchachos! ¡Hazle huevos, Cipriano! ¡Sí, Cipriano! ¡Nosotros tenemos huevos, Cipriano! ¡Hazle huevos! ¡Cipriano! ¡No tengas miedo, Cipriano! ¡Estamos juntos todos, Cipriano! ¡No tengas miedo! ¡Vámonos para la casa mejor! ¡Hay que pierda, Antolino, mejor! ¡Vámonos para la casa y que pierda! ¡Sí, muchachos! ¡Estos sonidos nos tienen un poco atemorizados! ¡Sí, está feo aquí! Yo les dije que aquí era tenebroso. ¡Antolino! ¡Antolino! ¡Cuidado con este paso! ¡Cuidado! ¡Antolino! 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 Muchachos, ¿y Anastasio no anda con ustedes? Ya rato se me desapareció. ¿Qué? Pero mi hermano se fue con vos. Hace como 2 horas se me desapareció. Yo pensé que más bien estaba con ustedes. No, para nada. Aquí no ha venido, con otro no ha estado. Escuchamos un grito bien feo allá. No, pero no puede ser mi hermano Anastasio. Vámonos con la mamá, hombre. Ando con miedo. Ya son las 10 de la noche y nada que lo encontramos. Y andamos desde las 2 de la tarde. Ruperto, tienes que ser fuerte. Para mí, Antolino y Anastasio ya no aparecieron. Ahorita que andaba con Anastasio, vi algo feo por ahí. No. Mi hermano no se puede desaparecer. Mejor sigámoslo buscando. Vaya, sigamos, muchachos. No, Ruperto. Deja, yo sigo mejor, porque yo sé por dónde pudo haber quedado. Ahí los espero más allá arribita. Sentémoslos aquí un rato, muchachos. Esperemos a Ezequiel. Thank you.
muchachos creen que mi hermano Anastasio aparezca. Sí, ya verás que mi primo va a aparecer. Mi hermano Anastasio. Tranquilo, el primo va a aparecer. Ten fe. Mire, muchachos, ya buscamos por todos lados. Ezequiel se fue por un camino allá. Luego buscamos nosotros por la casa abandonada. Y nada, que aparecen. Con dolor en mi alma, muchachos, vámonos. Si no, nos vamos a terminar desapareciendo todos. No, mi hermano, no. No, muchachos, ya pasan las 10 de la noche. Aquí yo les recomiendo que nos vayamos, mejor. Tranquilízate. Anastasio, Anastasio. Cálmate. Los dos van a aparecer, los vamos a encontrar. Anastasio. Los vamos a encontrar. Dios mío, Dios mío. Ayúdanos, por favor, que aparezcan. Aparecer. ¿Y ahora yo qué le voy a decir a mi mamá? Ya verás que mi primo va a aparecer. Tranquilo. No, muchacho, no encontré nada. Vámonos, Ruperto. Vámonos. Mira, Ruperto, después de lo que miré ahí, para mí que Anastasio... Muchachos. Bien. Bien. ¿Y de dónde vienen? Venimos del llano, es que andábamos haciendo un trabajo por ahí. Sí, hombre, me imagino, porque han de venir bien cansados. Es que ese llano sí queda bien retirado. Sí, hombre, venimos súper cansados. Y más que anduvimos toda la noche buscando dos vacas que se nos perdieron. ¿Y las encontraron? Gracias a Dios, sí las encontramos. ¿Y tienen bastantes vacas ustedes en el llano? Qué puercas y no son de nosotros, hombre. Esas vacas son de Gumercindo. Sí, hombre, fue que él nos pagó para que fuéramos estos dos días a cuidarlas. Y por eso nos pusimos pilas a encontrar a esas vacas. Miren, y si no las hallan, a ustedes le hubieran echado la culpa. Sí, hombre, eso era fijo. Sí, por eso nos pusimos las pilas a encontrarlas. Bueno, muchachos, ahí nos vemos. ¡Ey, piña! Se me olvidaba decirle. Y no, miren que con la tormenta de anoche se desborrongó un gran turunco. Y tapó el camino y no hay pasada por ahí. Miren, allí hay dos opciones. Allí solo que se regresen por el camino de arriba por donde se vinieron. Ahí en la parte donde yo les digo, sí son como 2 horas de camino. Miren, y la otra opción es por la mina que está allá abajo. Pucha, qué fregada, mano. Y vos, Helio, conoces ahí. Qué puerca, yo no conozco nada de ese camino también. Miren, muchachos, yo por ayudarles, sí les podría ir a enseñar. Yo conozco ese paso de la mina, porque yo por allí me vine. Está bueno, buena pasada nos va a hacer entonces. Entonces vámonos. Bueno, vámonos entonces. Bueno. Bueno, muchachos, yo aquí los dejo. Aquí se van recto. Allá adelante hay 3 cuevas. Ustedes sigan la que va de recto. Allá adelante hay 2 cuevas más. Ustedes siguen la de la izquierda. De allí solo caminan 5 minutos y ya están en la salida. Yo por aquí dejé unos socotes para que se ayuden en algo. Ay, miren, muchachos, yo no se los quería decir. Por no asustarlos. No vayan a tomar por ningún punto la cueva que está al lado derecho.
porque por ese lado es feo. Porque por allí dicen que sale la sucia. Pero con tal de que el camino ustedes lo lleven bien, no hay ningún problema. Es que si ustedes agarran el otro camino, no vuelven a salir nunca más. Bueno, señores, aquí este locotillo para que se alumbren en algo. Y ahí los dejo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, menos señores, hay que el Señor nos cuide y ojalá lleguen con bien. Gracias. Bueno, señores, bueno, vamos. Vamos. Bueno. ¿El lado fue que nos dijo doctor Ibio? A mí me parece que fue por el lado derecho que nos dijo que no fuera. Ah, sí, fue por el lado derecho que nos dijo. Siempre voy a ir a visitarla más tarde. Mamá, quería decirle que mañana sábado voy a ir con mi rutina a las 3 de la tarde a lavar a la quebrada. Mañana es sábado, ¿verdad? Sí, mamá, mañana es sábado.
Mañana no, hija. Porque mañana vamos para el plan a las 2 de la tarde a visitar a mi hermano. Vamos para donde mi hermana es siriaca porque está bien enferma. ¿Y no podemos ir el domingo, mamá? No, hija, vamos a ir mañana. Mamá, ya fuerza tengo que ir. Sí, así que aléstese mañana a las 2, hija. No voy a poder ir a la cita con Ruperto, ni modo. Anda a ver las vacas, Pío Pío. ¿Dónde va, Ruperto? Para ahí, para la quebradita. Jodas, allá que me voy a ver con una hipota. ¡Ah! ¡Ponete vivo entonces! Sí, hombre. Oíme, Ruperto, ¿y se supo algo de tu hermano Anastasio? Pues mira, Santiago, de Anastasio no se sabe nada ni de los otros muchachos. Pero tenemos fe que va a aparecer Anastasio y los muchachos. Porque no hemos encontrado ni un cuerpo. Ya vas a ver, Ruperto, que sí van a aparecer Anastasio y los otros muchachos. Ojalá. Bueno, muchachos, yo me voy, ya me está agarrando la tarde. ¿Y no nos vas a contar quién es la hipota con la que te vas a ver, Ruperto? Bueno, si se puede saber. Es Elenia, no joda. ¡Qué suertero, por Ruperto! Bueno, ahí nos vemos. Selenia, pensé que no iba a venir. Mire, desde el primer día que la vi, la vez que venía con Andrea de traer agua del pozo, me gustó demasiado. No sabe cómo soñaba con este momento, de poderle decir todo lo que siento por usted. Selenia, ¿quiere ser mi novia? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a Selenia que no me contesta? ¿O es que está enojada por algo conmigo? Por lo menos dígame si quiere ser o no mi novia. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¡Selenia! ¡Voy, Selenia! Aquí cerca y nomás tiene una casita Eusebio. Jodas, y mantiene una chucha bien pijuda. ¿Qué decís? Sí, vamos. ¿Y vos crees que él estará ahorita ahí? Pues casi siempre viene a cuidar unos animalitos que tiene él ahí. Vámonos, güey. Vámonos. Vámonos.
rancherita. Vamos a ver cuál me tira. Está bueno. Sigo, pues. Buena, bueno, muchachos, pasen adelante. ¿Qué tal, Eusebio? No, aquí, miren. ¿Qué tal, hombre? Milagro que andan por acá. Me voy a saltar por aquí. No, pues acomódense, póngase cómodo por ahí. ¿Qué contaste, Eusebio? Aquí, hombre, que es que me vine a pegar unos animalitos que tengo ahí. Qué bueno, Eusebio. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Para dónde las tiran? No, que veníamos pasando por aquí. Y nos dijimos, vamos a echar una platicadita con Eusebio. ¿Un cigarro, Roberto? No, ya me fumo. ¿Y vos, Antonio? Sí, hombre. Ah, pues démosle. Claro. Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve. Con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. No sé si quieren que le echemos un mechazo ahí. Vieran que tengo una chicha, pero bien vergona. Está bueno, trémole. Eso sí, no se lo desprecio, Eusebio. Yo. Ahorita les digo, muchachos. Muchachos, échense mechazo, ahí ves, pónganse en ambiente. ¿Está buena esta chicha? Está fuerte. ¿Va que está buena? Está fuerte. Yo les dije que está buena chicha. ¿Y a vos, Eusebio? ¿No te da miedo estar solito en esta casa? En el día, no, en la noche se escuchan cositas un poco feas. La verdad que yo aquí casi no me quedo a dormir. Solo una vez me he quedado aquí, muchachos. Cabalmente hoy me toca quedarme aquí. No, miren que hay unos tacuacines que me están comiendo las gallinas allí. Voy a ver si los puedo matar, los tacuacines, es que mucho daño me hacen. Ah, sí, dígame, ¿qué tal está la chicha? Esta chicha está vergona. Bueno, Eusebio, y a todo esto, ¿ya te diste cuenta cómo desaparecieron Antolino, Anastasio y los otros muchachos? Y eso que todo el pueblo los buscó, como que se los tragó la tierra. ¿Y vos qué pensás de eso, Eusebio? Sí, me di cuenta. Y todo indica que de la forma en que desaparecieron, que fue la sucia la que se los llevó. Los viejos del pueblo cuentan muchas historias de eso. Al menos yo les creo. Mira, Ruperto, yo también les creo. Y me lo decís a mí. Si el día que supuestamente iba a ver a la Selenia, me sacó un peloteado, que ni sé cómo llegué a la casa. Mi papita me contaba la historia de donde fue que salió la sucia. Contala, pues. Pero solo me voy a echar una miadita, pero para que la contés. Ajá, ¿cómo era la cosa? Contanos, pues, la historia que te contaba tu papita. Contártela, pues. Dicen que era una muchacha muy hermosa, que vivía feliz con sus padres. A ella le gustaba mucho ir a lavar la ropa a la quebrada. Ella tenía 15 años y conoció a un muchacho. Y los dos se enamoraron. Y a los días decidieron casarse. Y cuando estaban en la iglesia, el padre les pidió la fe del bautismo. Y como ella no estaba bautizada, el padre no los quiso casar. Y después de eso, ella se deprimió mucho y nunca se quitaba el vestido de novia. El muchacho, al ver su estado de ella, se fue retirando poco a poco de ella. Al tiempo ella estaba lavando en la quebrada,
y se dio cuenta que su novio se había casado con otra muchacha. Y en ese momento ella se volvió loca y se tiró de un barranco, muriendo al instante. Y se dice que un demonio se apoderó de su cuerpo. Desde ese entonces se le aparece a los hombres en las quebradas y en todas partes. Y dicen que es una mujer de rostro muy espantoso. Y escuchando esta historia, está fea la cosa. ¿Qué decís de eso, Eusebio? ¿Crees vos, Eusebio, que fue la sucia que se lo llevó? No sé, pero a como se mira eso, parece que no fue lo que pasó. Ya nos agarró la noche, platicando con Eusebio. ¿Y como qué horas serán? Ay, ya tarde, muchachos. Son las 10, muchachos. Estuvo bien pijo de esta plática. Ay, cuando quieran pueden volver, muchachos, para que los echemos otra plática. Está bueno, pues. Bueno, Ruperto, hoy sí nos vamos. Estaba buena la plática y la chicha, pero nos vamos. No, pues, ahí los vemos. Opa, que les vaya bien. Bueno, Eusebio, estuvo buena la chicha. Ahí nos vemos. Cuando quieran, ya saben, muchachos, ya saben. Bueno, Eusebio, nos vemos. No, que les vaya bien, muchachos. Nos vemos, Eusebio. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Ah, muchachos, les recomiendo que se tiren por el camino de arriba, porque por el camino de Tascajal se lleva una manada de coyotes. Ay, y no, y es oscura, muchachos. Y es un cuate, no jodan. Miren, ¿qué hay, pues? Voy medio prendido, Antonio. La chicha estaba buena. ¡Ruperto, cierra sucia! HRN se retira del aire y les desea un sueño reparador y feliz. Muy buenas noches. Y si Dios así lo permite, hasta mañana. La chicha me está haciendo ver cosas. Voy a acostar yo mejor. Muy tarde, yo salgo a las 11 ya. Ay. Ay. Thank you.
dejaron algo olvidado. Que está ahí, hombre. ¿Quién anda ahí? Muchachos, fíjate que te queremos contar algo. Paren ustedes, más bien yo les quiero contar otra cuestión a ustedes. Vamos, Sergio. ¿Está bien, vos? ¡Está bien, ve! ¡Dale, Eusebio! ¡Mudo! ¡Qué gusto, Eusebio! ¡Viera, Eusebio! ¡Qué pasada! Cuando veníamos de la casita, donde tenés los animalitos, contale, Antonio. Viera, Eusebio, que peroteado nos sacó la sucia cuando nos fuimos de tu casita allá. Pero no es nada, muchachos. Viera, yo me quedé dormido en la hamaca. Me desperté y se me puso así, frente. Yo creí que era la chicha la que me estaba haciendo ver papada. No le paré bola y me fui a acostar. Y en la medianoche me vengo despertando. Aquello tan horrible. Yo no sé si fue pesadilla o fue real. Lo que sí es que me sacó una pedorrera que yo le despegó. Me quedé dormido y dicen a tocarme la puerta. Ay, hombre. Me levanté como unas 3 veces y no miré nada. La última vez que tocaron la puerta salí hasta afuera. Pero cuando voy entrando, voy viendo aquello tan feo. Peligroso. No te imaginas, Tony. Y yo no sé ni cómo llegué a la casa. Desde entonces yo no he vuelto a la casita. Pucha. Bueno, y a todo esto, ¿y ustedes qué andan haciendo por aquí? Y no es que viven por allá arriba. No fregues. Allá. De la Selenia. Y ahí está Pijú. Y le quieren echar una buscadita. Y yo vengo a buscar, que por aquí pasa Lucrecia toda la noche a comprar azúcar y café. Y este es mi chance. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que Filiberto pasó para arriba. Y ese jodido es celosísimo. Y te acaba de pasar para arriba. Antonio, a todo esto, allá viene Lucrecia. Ponete vivo. Papá, esta es la hora buena para mí. Me voy a poner muñeco. Papá. Mira que hasta los sombreros y me caen los nervios. Y lo bueno que traigo 2 naranjitas para ella, compa. Con esto me la conquisto. Nos vemos, Roberto. Que te vaya bien con Selenia. Eusebio, nos vemos. Dale. Ah, pues Eusebio, yo también me voy. Voy a villar a la Selenia, que ya está cayendo la hora. Ya, nos vemos. Date. Vaya, dipote, te granen maíz. Mire, mamá, que me contaron que Erundina estaba al otro día platicando en el río con el hijo de don Rubén. Y era bien tarde, viera cómo han andado hablando de ella. ¿Es cierto eso, Lucía? No, mamá, esas son mentiras. Sí, sí. Antonio, es que camina hablando cosas de mí, mamá. ¿Cuál de los hijos de Rubén es?
Es Pancho, mamá. Yo no camino inventando papadas, simplemente me preocupo por ella. Y no me gusta que caminen hablando de vos, hipota. Mira, Marino, no me doy cuenta que has visto de muchacho. Me voy a cortar un chilillo a peinar a mí que te voy a empavilar. Tres chilillazos. No, mamá, si yo solo era que iba pasando por ahí. Y Pancho se puso a platicar con yo. Pero no estábamos haciendo nada malo, mamá. Más te vale para volver a eso. Si no vas a ver qué pelea te voy a dar. Digo, ¿ya qué hora se va a ir para el pueblo? Solo estoy esperando a Ezequiel y nos vamos. Buenas, Bobo. Buenas. Antonio, ¿ya estás listo? Sí, hombre, solo busco algo y nos vamos. Merejildo, hay que buscar un poco de cuchuza. ¿Y usted? No, hombre, no, tomamos para el baile. ¿Y vos no vas a ir, Merejildo? Más tarde llego, solo voy a buscar una cuchuza y me voy. No, pues, Merejildo, hoy no hay cansante de Pancracio. Nos llevamos un poco de cuchuza, ¿eh? Ya casi llegamos, está cerca el pueblo. Cuento que ya están haciendo la carretera para el pueblo. Eso sí está bueno, para que no andemos los caminos feos. Mira, Ezequiel, ese baile va a estar bien pijudo. Sí, hombre, y más que me mandaron a decir tres hipotas que están bien vergonas que se iba a ir al baile. Yo les mandé a decir que íbamos a ir. Jodas, ellas los están esperando a vos, a Ruperto y a mí. Lástima que Ruperto no pudo venir. Entonces, mire, Ezequiel, hagamos una cosa. Vos te quedas con una, yo me quedo con la que me toca a mí y me quedo también con la de Ruperto. Mira, antes de llegar al pueblo podemos llegar donde Pancracio a echarlos unos mechazos para llegar bien prendidos al baile. Sí, hombre, la vamos a pasar pijudo. No, pues sigamos, pues que estamos cerca del pueblo. Ezequiel, ¿crees que este es Pancracio? No, hombre, no sé, tocarle la puerta, a ver ahí. Niño, ¿está Pancracio? Solo papá está acá. ¿Qué pasó, muchacho? Puta, ¿y qué haces aquí, Eusebio? ¿Y Pancracio no está, Eusebio? Venga, niño. No, hombre, es que es primo mío, yo lo vine a visitar ahorita. Y díganme, ¿para dónde caminan? Vamos para aquí, para el pueblo, para el baile. Hace poquito estaban unos muchachos aquí echando unos tragos, ¿verdad, hijo? Sí. Cuando estaban platicando con mi primo Pancracio, yo les escuché la plática. Según lo que les escuché, es que cancelaron el baile. Es que la marimba que habían contratado, como que no pudo venir. Pucha, mano, qué jodida, te fijas, Ezequiel. Igualito que hace un mes cancelaron el baile que iba a haber. Y tanto que estuvimos esperando ese baile, ni modo, tenemos que regresarlo. Puchi, qué caminada pegamos para nada, por vida, hombre. Ni modo, vámonos para atrás otra vez, Ezequiel. No, pues ni modo, nos vemos, Eusebio. Bueno, que les vaya bien. Va, pues, nos vemos, Eusebio. Mire, Ezequiel, yo voy a terminar de llegar al pueblo mejor.
Mira, voy a aprovechar a hacer algo. No sé si quieres ir vos también. ¿Y nos podemos quedar donde mi amigo Chunte? No, hombre, mejor yo me regreso. Ah, pues sí, pues. Le voy a poner porque ya es de noche. Lástima que cancelaron el baile. Papá pues, Antonio, nos vemos ahí. Tenés cuidado. Va, cuídate vos también. Está bien oscura, quién sabe que llegue a la casa así como está de feo aquí. Pucha, mejor me hubiera ido con Antonio por de Chunte yo. Ah, ni modo, voy a tener que hacer una quema. Me voy a tener que quedar a dormir aquí porque mañana es algo de mañanita. Vamos a salir de mañanita, es amaneciendo y me voy. Cansado vengo. Voy a cansar un rato en la sombrita. Vacas.
¿Y dónde venís, Antonio? Del pueblo, que fuimos con Ezequiel al baile. Y no fue mal, hombre, porque cancelaron el baile. ¿Y Ezequiel se quedó en el pueblo, Antonio? No, hombre, Ezequiel cuando dio cuenta que no había baile, se regresó. Yo me quedé en el pueblo para aprovechar a hacer un mandado. Y ahí me quedé donde mi amigo Chunte. Ah, pues sí. ¿Y te vas a ir por el camino de arriba, Antonio? No, me voy a ir por la quebrada, me queda más cerca la casa por ahí. Antonio, pero por ese camino en la quebrada, por el paso del muerto, ¡ja! Ahí sale la sucia, Antonio. Mira, yo te voy a dar un consejo mejor, Antonio. Andate por el camino de arriba mejor. No pasa nada, Santiago. Y si me sale la sucia, más bien la hago mi mujer, hombre. Te vale a vos, Antonio. Con eso no se juega. Tené cuidado. Todo modo, hombre. Va pues, Antonio. Que te vaya bien. Cuídate. Pues, vos también cuídate, Santiago. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Paso o no paso? Y lo peor, que está en el camino. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Paso o no paso? En el nombre de Dios. Vámonos, que ya es tarde, no jodas.
¡Hoy, Toribio! ¡Hoy, muchachos! ¿Cómo estamos, Toribio? Mucho gusto, amigo. Toribio, mucho gusto. ¿Y por dónde van, oh? Vamos para la costa a buscar trabajo. Porque aquí está perro. Perdimos la milpa y el frijolar. Estuvo mal este año por las sequías que hubieron. Ajá. Tal vez los va bien. Mi primo Lucario los tiene trabajo conseguido. Bueno, muchachos, pues yo les deseo lo mejor. Espero que les vaya bien en ese camino y que Dios los cuide. Muchas gracias, hombre. Ah, muchachos, y a propósito, ya pasaron 2 años y nada que aparecieron. Los muchachos que desaparecieron. Nada. Ya perdimos las esperanzas que aparezcan. Y lo bueno que no se vuelve a perder nadie. Y no se ha vuelto a escuchar que ha vuelto a salir la sucia. Sí, porque estuvo unos días perro. Donde quiera salía la sucia. Pero gracias a Dios, ya no se ha vuelto a escuchar nada. Bueno, nos vemos, Toribio. Vaya pues, amigo. Vaya, que me le vaya muy bien. Ezequiel, permíteme un momento. ¿Ah? Que ese muchacho es el hijo de doña Eva. Sí. Ese muchacho me hizo un daño tremendo. Sí, es que es dañino. Hace poco acaba de salir de la cárcel. Pensando estoy que se nos pegó detrás. Ahora, Antolino, el hermano gemelo de él, sí era una gran persona. Sí, se rumora que Antolino, a Celio y a Genaro, y a mi amigo Antonio, que tanto lo extraño, se lo llevó la sucia. Sí, hombre. ¿Cómo es que se llama ese muchacho? No sé, cómo es que estaré juzgando mal, no sé, pero... Sí, es Petronilo, el hermano de Antolino. No le ves el guamazo que anda, que no es buena bicha ese. Ah, pues ese fue el que me comió toda la milpa. Puchica, todo el mundo está yendo para la costa. Prácticamente solo yo estoy quedando aquí. No, hombre, Toribio, ¿y quién se va a querer ir para la costa? Lo que pasa es que mira qué pérdida con esos frijolares. Porque es que es bonito andar en esas cañeras ahí. Pues Toribio, nos vemos. Tienes que tener cuidado con ese jodido, yo. Ah, está bien. Hay que me le vaya bien. Gracias, Hugo. Puchica. Todo el mundo se está yendo. Pongámosle, muchachos, que faltan 2 horas para llegar a Iguatepec. Tal vez agarramos ese bus. Ha 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 ha!